Entonces, cuando vamos a dejar estacionada la unidad, debemos de tener en cuenta algunos factores. Que, bueno, al estar estacionada, va a tener acumulación de polvo, va a tener contaminantes externos del medio ambiente que le caen a la unidad, y es probable que la pintura, el cromo, el acero inoxidable, pues quede manchado. Y la verdad es que nadie quiere que la inversión, que su unidad que le gusta tanto, pues se vea mal, se vea fea después de ese tiempo. Entonces, un consejo es, si la unidad va a estar estacionada pues un mes más o menos, mes y medio, por ahí ese tiempo, simplemente lavándola con agua tibia y jabón periódicamente es suficiente. Siempre hay que proteger los tubos de escape vertical para que no vaya a caer lluvia o vaya a caer algunos elementos que pudieran saturar el sistema de escape. Pero si la unidad va a estar con más de 2 meses estacionada, siempre es muy importante aplicar una capa gruesa de cera. Tengan en cuenta que la cera que le deben de poner es una cera que sea sin abrasivo, cera automotriz común, pero hay diferentes tipos de cera, entonces que sea una cera sin abrasivo, ¿sí? Y eso lo vamos a poner en la pintura, lo vamos a poner en las partes cromadas y en las partes de acero inoxidable, ¿sí? Esto va a servir como una capa protectora. Después del tiempo de almacenaje de la unidad, entonces con agua y jabón vamos a quitar esta cera y le vamos a dar un encerado normal a la unidad. ¿Okay?